Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nosotros aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News con muchísima noticia, muchísima información, resumen de carrera y también la gran noticia que se ha presentado la semana pasada con la incorporación de una nueva marca al turismo carretera. Un hecho histórico que estamos viviendo. En un ratito lo vamos a estar comentando con algunos comentarios de figuras y muy representativas de nuestro deporte. ¿Cómo andas, Narita? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Engamados estamos hoy. ¿Cuál, de Yo gris? Estoy lista para jugar de 9. ¿Sí? De 9 a 9 y 5. De 9. Yo de 9. Ando bien de 9. Tenemos un programón, pasó de todo, se los vamos a resumir en la siguiente hora en Campeones News. Hacía 8 años que el Turismo Nacional no visitaba el circuito Mari Valle de Trelew, una carrera espectacular que vamos a estar viendo en un rato. Vamos a arrancar con la clase 2, con victoria de Manuel Abdala, la segunda de la temporada, que le permite estar como líder del torneo. Había ganado en Paraná y el de Comodoro Rivadavia de local ganó este fin de semana. También nos estaremos ocupando del Top Race Series y la victoria de Luis Gastaldi por primera vez en esta categoría. Y José Malbrán se volvió a imponer en el Top Race Junior, todo esto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires en el trazado número 8. Y también junto al Top Race Series sí. Y la TRV6 que vamos a ver en un ratito, estuvo corriendo el Rallycross. Sí, pero antes que eso, déjame agregarte el datazo de que Abdala estuvo, no acompañado en el podio, pero sí que quinto terminó su papá. Sandro Abdala, muy bien. Interesante, muy cómodos ellos en ese circuito. Así como vos bien decías, la Carx en Buenos Aires el sábado, Lambiri se quedó con el triunfo en la Light, Ligato en Turbo, el domingo César Folledo en Light y Villagra en Turbo. Nos ponemos en marcha rápidamente porque tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes. Vamos, Motor Informativo Nacional. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Sancor Seguros, estamos junto a vos, pase lo que pase, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Una inversión para construir, vivir y o alquilar. Nesbob, casas modulares en madera. Aprovecha el financiamiento directo con la empresa. Nesbob, casas modulares en madera. La clase 2 del Turismo Nacional disputó la décima fecha de la temporada en su regreso a Trelew e Ignacio Procasito mantuvo la posición de privilegio en la largada, seguido por el líder del campeonato, Emanuel Abdala. El comodorense, amplio conocedor de la pista, tomó la punta en la quinta vuelta y finalmente se quedó con la victoria.
Un despiste de Sergio Fernández obligó al ingreso del auto de seguridad a poco del inicio y luego hubo otra neutralización a poco del final, pero ni siquiera en los relanzamientos pudieron con Abdala. Procasito y Maxi Vestani completaron el podio y luego arribaron Torrisi, Sandro Abdala, Bustos, Gerovi, Borgiani, Lucas Tedeschi, quien partió desde el puesto 33 y evidenció un gran avance, y Canela, que completó el top 10. Emanuel Abdala, ganador, sumando de esta manera su segundo halago en la temporada 2021. No lo puedo creer, la verdad que no caigo todavía. Un fin de semana viví muy especial y uno siempre quiere ganar, pero nunca lo quiere creer. Y la verdad que me tocó, fue una carrera muy peleada con Nacho, me trajo a fondo todas las vueltas. Pues bueno, agradecerle a toda esta gente hermosa que me vino a acompañar y por suerte y gracias a Dios le pude devolver un buen resultado. El Top Race Series llevó adelante una nueva fecha de su temporada en el circuito número 8 de Buenos Aires y Oscar Zapallito Sánchez fue el gran dominador del fin de semana, aunque se fue con las manos vacías. El chaqueño logró la pole, ganó el sprint del sábado y venía para quedarse con la victoria de punta a punta en la final, pero una falla en la caja de velocidades en el último giro desvaneció su ilusión. De ese modo, Luis Gastaldi heredó el triunfo y celebró por primera vez en la categoría. El cordobés, con el auto de Laimar Motorsport, aventajó al valcarceño Leonel Tambacio y a Yanina Sanasi, que se regaló un podio en el Día de la Madre. Agustín Tambacio terminó cuarto y quinto fue Diego Berrielo, quien ante el noveno puesto de Nicolás Palau, su escolta, y el abandono de Zapallito Sánchez, tomó buena diferencia en el campeonato porque aventaja por 11 al mendocino y por 26 al chaqueño. Estamos ahí, expectantes. Sabía que adelante iban a haber un poquito de roce porque los dos compañeros estaban adelante esperando el campeonato y iban a salir a tratar de ganar la carrera. Así que bueno, me quedé ahí, se rozaron la curva 1, me pude meter segundo. Y después bueno, mantuve ahí toda la carrera y después bueno, tuvimos la suerte de que, o la mala suerte para el pobre Oscar, que se le paró el auto y bueno, pudimos quedar con el triunfo, ¿no? En una carrera con muchos sobrepasos y varios incidentes, José Malbrán se quedó con la victoria en la final del Top Race Junior. El porteño ganó el sprint el sábado y aprovechó muy bien la posibilidad de partir adelante en la prueba decisiva para vencer de manera firme. Fue el quinto éxito de la temporada para él y superó por casi 2 segundos a Martín Farfala, quien llegó al lugar de escolta tras haber partido noveno. El puntero del campeonato superó sobre el final al cordobés Carlos Gutlein, quien completó el podio. Nicanor Santilli Pasos culminó cuarto luego de largar 17º y Adrián Ciossi, que largó 14º, fue quinto. Detrás de ellos arribaron Almada, Roca, Aiza Franque, Rocío Migliore y Tadeo. Ganó Malbrán y se puso segundo en el campeonato detrás de Farfala. Fecha doble del CAR-X Rallycross en Buenos Aires y el sábado en la cuarta presentación de la temporada, Marcos Ligato fue el ganador en la clase Turbo. Gastón González capturó la punta al inicio, mientras Baldo se tocó con Baldoni y ambos quedaron afuera. Sobre el final, Ligato aprovechó la vuelta Joker para arrebatarle el segundo puesto a Federico Villagra y la sorpresa vino en el último giro, porque cuando parecía que González tenía todo sentenciado, hizo un trompo y dejó el camino libre al piloto de Río Ceballos, que se quedó con la victoria seguido por Villagra y González. En la clase Turbo Like dominó Mauricio Lambiris, escoltado por Diego Levi y Claudio Robustelli. El domingo, ya en lo que fue la quinta fecha, se impuso el Coyote Villagra en la clase principal, manejando la carrera en todo momento. Mariano Terraza fue su escolta y Gastón González llegó tercero, Baldoni terminó cuarto y Ligato quinto. En la división menor, César Folledo largó de forma impecable y manejó siempre la punta, sobre todo luego del quedo de Lambiris. Santiago Baldo finalizó segundo y Levi concluyó tercero. El premio Coronación será en Concepción del Uruguay, todavía en fecha de terminar. ¡Gam!
Campeones, la revista de automovilismo Super TC 2000 con la victoria de Agustín Canapino en Rosario. La Fórmula 1 en Turquía, TC Pickup en La Plata. El duelo Werner-Canapino revive en el turismo carretera. TC Mouras y mucho más. Campeones, esta semana adquirila en formato digital.